estamos a jueves 10 de septiembre del 2015, por supuesto, y empezamos un nuevo programa de nuestros alumnos. Hoy tenemos el turno de la Escuela Secundaria Técnica número 115. Ay, muchachos, más fuerte. ¿Qué número son? 115. Eso, muy bien, chicos. Y pues los invitamos para que nos platiquen cómo es este proceso de pasar de primaria a secundaria. Pero antes quiero que ellos mismos se presenten. Comenzamos con... Hola, buenas tardes. Yo soy Astrid Sosa Valencia. Hola, mi nombre es Ariadna Abigail Martínez Mondragón. Mi nombre es Camila Senil Gutiérrez. Mi nombre... Hola. ¿Cómo te llamas? Ya, nada más. Jesús Alejandro Gutiérrez Leiva. Ok, muy bien, Jesús. A ver, empezamos contigo. Cuéntanos primero, ¿cómo era tu primaria? Bueno, mi primaria salíamos a las 4. A ver, espérame, porque creo que hay problemas técnicos aquí. ¿Ya? Hola. A ver. Bueno, mi primaria salíamos a las 4. Pues había menos salones de los que hay ahorita y había menos niños. Ok, había menos niños. Y obviamente tenías más receso, ¿no? Y menos materias. Ok. ¿Y qué? ¿Qué tal te pareció apenas? Ahorita que ya entraste a la secundaria, te dan más menos tiempo más bien para comer y tienes más materias. Y más tarea. Ok, a ver, pásaselo a tu compañera. A ver, ¿ya? ¿Ya me escuchan? Ok, muy bien. Tú, platícanos, ¿cómo era tu primaria? Pues... igual salía a las 4 de la tarde. Nos levantábamos más tarde y teníamos menos materias. Bueno, como ahorita en la secundaria es receso, ahora tenemos receso. En la primaria era, en la recreo, primaria era recreo. Y en la secundaria era receso, ¿verdad? Lo mismo, pero volteado al revés. Muy bien, ¿y tú? Yo salí a las 6. Ajá. Y era poco receso. Bueno, recreo y... ¿Era poco? ¿Sí? ¿Te daban poquito? Porque me daban más, ¿cosma? Todas las materias nos decían que apuntáramos, nos hacían hacer un resumen. Ah, ok. De los libros. Muy bien, o sea, como que te ayudaban a adelantar tu tarea, ¿no? ¿Y tú, Jesús? Ah, pues mi escuela era... yo salía a las 4 y entraba a las 7. Pero ahí la diferencia era que el recreo era de 30 minutos y aquí en la secundaria es uno de 20 minutos el receso. ¿Y qué sientes? ¿Qué dices? Pues, ay, sí, es menos tiempo. Muy bien. ¿Qué es lo que extrañan de su primaria? Que había poquitos maestros y el recreo y ya. Es todo lo que y extraña. Mis amigos. Ok, muy bien. ¿A qué lado? Mis amigos, los maestros, que nos levantábamos más tarde y y ya. ¿Ya? ¿Allá? Los maestros, mis compañeros y que salíamos más, entrábamos más tarde. ¿Tú, Jesús? No, pues yo extraño a mi maestra y a mis amigos. ¿Cómo ustedes son bien mentirosos? De seguro cuando iban en la primaria decían, no, el maestro, yo quiero maestro, y ahorita los extrañan, ¿no? Eso mismo van a decir de los de la secu. Y a ver, platíquenme, ¿por qué escogieron la 115? Me imagino que les ha de quedar un poco más cerca de su casa, ¿no? Pero ¿por qué dijeron, bueno, 115? Bueno, aparte de que me queda un poco más cerca, está muy limpia, está bonita, tiene página... y los maestros son muy profesionales. ¿Cómo es físicamente? A ver, platíquenme. Pues tiene dos patios. Ajá. Tiene muchas aulas. Tiene una biblioteca. Uh-huh. Tiene salón de educación física, laboratorio, médico y todo eso. O sea, tienen un salón de educación física, no lo sacan a hacer ejercicio al patio.
Sí, sí, pero ahí guardan, es como la bodega de educación física. Ah, ok, yo pensé que las hacían así como aeróbics o algo así. Muy bien. A ver, ¿y tú? ¿Por qué escoger la 115? Yo la escogí porque se me hacía, pues, buena para mis estudios. Ok. ¿Qué te dijeron tus papás? En la 115, hija. No, yo la escogí. ¿O fue tu decisión? Sí, y quería una técnica. Ah, ok. Tú muy bien. ¿Por allá? Yo quería una técnica. Uh-huh. Y porque se me hacía... Tu micro aquí, recuerda. Se me hacía muy ¿Qué le viste de emocionante a las técnicas? A ver, dime. ¿O tuviste, no sé, un primo, una prima, un conocido que te dijeron en sí, una técnica? Sí, tuve mi hermana y mi primo aquí ahí en la escuela. Ajá, ¿y qué te platicaban? Me platicaban que los maestros son buena onda, que que no te dejan casi tarea. No, ¿verdad? Eso no dices. Ok, muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de la escuela? Ya que la estás viviendo en persona. Los maestros y de que tenemos varios talleres. Ok, muy bien. Ahorita hablamos de los talleres. ¿Por allá? ¿Qué? ¿Por qué dijiste 115? Yo quiero estar aquí. Porque una vez fui a visitarla y me gustaron, me cayeron bien los maestros. No, ok. ¿Ya los habías conocido? ¿También tuviste algún familiar o algo así? No. Sí, mi prima. Tu prima, ok. Muy bien. Y ahora sí, platíquenos, ¿en qué taller se quedaron? Bueno, yo me quedé en el de preparación de alimentos. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que te van a enseñar ahí? Pues cómo cocinar y cómo hacer distintas formas para cocinar y todo eso. Muy bien. ¿Y por qué lo elegiste? Porque a mí me interesaba mucho ese taller y porque yo quería aprender eso. Ok. ¿De aquel lado? Pues tengo el mismo, el de preparación y conservación de alimentos. Ajá. Yo lo escogí porque me llama mucho la atención de los alimentos y pues las comidas... raras. Las comidas raras. Ajá. ¿Por qué comida rara? Pues, ¿qué te van a poner a hacer? Bueno, es que he visto que a veces hacen cosas, un poquito que yo no conozco. Bueno, sí, hace poco vinieron unos alumnos a enseñarnos una salsa a base de chapulines. Y aunque no lo crean, de verdad estaba muy rica. Y no nos sabían los chapulines, ¿eh? Pero bueno, ¿a qué lado? Yo también tengo preparación y conservación. Ajá. Y yo lo escogí para aprender más sobre los alimentos. Ok. ¿Y tú? No, pues yo escogí el taller de ductos porque me gusta lo técnico. ¿Qué es lo que te van a enseñar ahí? Cómo hacer instalaciones, la plomería y todas esas cosas. Ok, muy bien, muchachos. Y a ver, ¿cuántas materias tienen? ¿Quién me quiere responder? Yo. A ver. 9. 9 materias. ¿Y les ha costado trabajo aprenderse los nombres? Digo, porque antes decíamos español, matemáticas, educación física, pero ahorita no sé, conservación y no sé qué de alimentos. Sí. Y son las más largos, ¿no? Uh-huh. Pues poquito, más o menos. ¿No les ha pasado? Bueno, por lo regular llega a pasar que dicen, oye, ¿qué materia nos toca hoy? Ah, con la maestra tal. Ah, ok, pero nunca se saben el nombre de la materia. Ah, sí, hay veces que sí. ¿No? Muy bien. ¿Por allá? Pues a mí sí me ha tocado decir qué materia nos toca. Pero sí me sé el nombre de las maestras. Y me lo sé. ¿Qué es lo que les ha costado más trabajo? ¿Aprenderse el nombre de las maestras? ¿Aprenderse el nombre de las materias? ¿O el nombre de sus compañeros? El nombre de nuestros compañeros. ¿Cuántos son en su salón? ¿Son del mismo salón? No, él no, dice nada, ah, ok. Bueno, tú también eres de parte del salón ya. Ahora que se van en el receso, se saludan y todo, ¿no? ¿Cuántos son de su salón? 43. No, 43. 43. ¿Y del tuyo? 49. ¿Y ya se saben el nombre de la mayoría?
Sí. ¿Ya hicieron amigos? Sí. A ver, ¿con quién creen que pueden ser su mejor amigo durante los 3 años de secundaria? Con ella, con Astrid. Ya, por eso las escogieron, ¿no? Ok, muy bien, muchachos. A ver, ¿qué le dicen sus papás de este nuevo cambio? Pues que va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque a unos niños les cuesta más trabajo levantarse o a algunos les da flojera hacer la tarea. Ok, ¿ustedes no son así? No. No, ustedes se paran puntualitos, hacen sus cosas puntualitas. Sí. Ok, muy bien. ¿Y de aquel lado? ¿Qué te comentan tus papás? Sí. Ah, ¿ella o él? No se peleen tampoco, ¿eh? No, mi mamá me comenta que va a ser muy difícil este cambio, pero ya poco a poco me voy a ir acostumbrando. Ok, muy bien. ¿Y tú? A mí mi mamá me dice que me voy a ir acostumbrando. Y por lo de que me tengo que levantar temprano. ¿No te gusta? Más o menos. ¿Qué sintieron en el cambio? Porque me imagino que en las vacaciones pues se lo pasaban, se dormían tarde, se despertaban tarde, se metían a su Facebook y era todo lo que hacían, ¿no? Por sí. Lo regular. ¿Y qué le dijeron? No, ¿saben qué? A partir del lunes ya, pararse temprano. ¿A quién le costó trabajo? Pues a mí más o menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues en la primaria me levantaba a las 6:30 y ahorita me estoy levantando a las 5. Ay, no, sí te creo. ¿De aquel lado? Pues a mí no se me hacía tan difícil porque ya me había levantado a esa hora y ese día me estaba despierta y despierta. No podía dormir por la emoción. Ok, muy bien. A ver, platíquenos. Yo me imagino que ustedes pensaron en un momento cómo sería su primer día de clases. De lo que pensaron ustedes a la realidad, ¿hubo cambio? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿quién me quiere contar? Porque... ¿Cómo te imaginaste tu primer día de clases? Pues, más fácil. Y la realidad fue que nos dejaban mucha tarea. Teníamos que escribir mucho. Luego los bombardean con tarea. Ay, qué mala onda. Muy bien, ayer, allá. ¿Cómo te imaginaste tu primer día de clases? Dinos, no sé, bonito, pues pensé que me iban, no sé, a encontrar un amigo. ¿No se encontraron ningún amigo de la primaria? Sí. ¿No? ¿Tú sí? Yo sí. ¿Y en tu salón, en los diferentes salones? En diferentes salón. ¿Y se hablan en el receso? Ah, sí, a veces cuando nos encontramos. Ok, muy bien. Pero a ver, dinos, ¿qué pensaste de tu primer día de clases? Pues iba a ser divertido. Ah, ¿y no fue? ¿Te decepcionaron? ¿Poco? ¿Y tú, Jesús? No, pues, yo pensé que iba a ser menos, porque apenas íbamos empezando, pero ya la maestra nos empezaron a explicar y nos empezaron a dejar tareas. Ok, ¿y qué les empezaron a decir? Las reglas primerito de... del aula, ¿no? De cómo sí. Va a ser sus clases. Uh-huh. ¿Cuántas materias tuvieron en su primer día? Como 5. Como 4 o 5. ¿4 o 5? ¿Y qué les decían? Pues primero se presentaban uh-huh. Y nos pedían los materiales que iban a ocupar en su clase. Uh-huh. Y pues de tarea nos pedían forrados y así. Yo creo que el primer día sus tareas son más leves. Efectivamente se van con que forren cuadernos, ¿no? Porque algunos maestros son de lo quiero de tal color. Y me van a poner tal imagen. Y quiero separaciones, ¿no? Yo tenía un maestro de historia me daba y toda la libreta la creía con margen, pero diferente. Porque ya ven que acostumbramos, no sé, a poner palitos y bolitas. No, él sí pedía así, con colores y todo. Entonces dije, ay, pero bueno, ahí me tenías haciéndole su margen. Uh-huh. Y sí, está, y era un cuaderno de 300 hojas. Uh-huh. O sea, se imaginarán, ¿no? Ay. Muy bien. ¿Qué es lo que esperan ustedes aprender de la educación secundaria? ¿Qué les gustaría conocer? Pues varias cosas que todavía no sabemos y pues conocer varias cosas y pues adaptarnos más a la escuela, conocer más la escuela y todo eso. ¿De tus maestros? ¿Qué esperas? Pues de mis maestros,
que te enseñen más cosas, bueno, que no sean tan exigentes. Que me enseñen más cosas de lo que ahorita sé. Ok, muy bien. ¿Por allá? ¿Qué esperas de esta nueva etapa? Pues aprender más. ¿Hacer más amigos? Hacer amigos, como el taller, hacer cocinar. Ok. Y que me enseñen bien mis maestros. Ok, muy bien. ¿Por allá? Que me traen los alimentos. Ajá. Y saber más de los alimentos. Muy bien. ¿Cómo te gustaría que te apoyaran? Yo creo que esos sí son accesibles, ¿no? Sí. Algunos dicen, no, yo creo que sí, miren, por lo regular cuando se acaba la clase, pues te dicen alguna duda y todos así, ustedes son los penosos. Bueno, yo también me considero penosa porque luego te decían alguna duda y tú te quedabas así de no, nada, y después, oye, ¿qué dijo? Sí. ¿No? Entonces, ahí el culpable somos nosotros, que no preguntamos. Ellos son accesibles, muchachos. Bueno, pues ya casi estamos aquí por finalizar el programa, pero no nos podemos ir sin antes ustedes nos envíen un saludo a quien quieran. Ok. Yo le quiero enviar un saludo a nuestro director, Jorge Luis Aviña Luna, y a mi familia, a mis amigos de la primaria, y ya. Ok, y ya dices tú. Yo a mis papás. Ajá. A mi hermana. Y a mis abuelitas. Ya. ¿Tú tienes algo más que decir? Sí. A ver, dinos. Bueno. Que visiten la página de la escuela www.tecnica115.com.mx. Ok, ahí podemos ver todo lo que realizan en las aulas y todo eso. Muy bien. Ok, por allá, ¿algún saludo? A mis hermanos. ¿Nada más? Y a toda mi familia. Esto es mundial, muchachos, YouTube es mundial. Yo le quiero enviar un saludo. Un saludo a mi maestra de primaria, la maestra Araceli. Ajá. Y a mis amigos, y a mi papá y a mi mamá. Ok, muy bien, chicos. ¿Algo más que quieran recordar? No. ¿Nada? No. Muy bien, pues les agradecemos que hayan venido aquí a este espacio. La invitación está abierta para cuando quieran regresar. Digo, tienen 3 años para venirnos a visitar, ¿ok? Nada más, no se olviden de nosotros. Y sobre todo quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general, por las facilidades que nos da para la realización de este y todos los programas, tanto en tele como en radio. Saludos también a su director por dejarlos venir, a sus papás, a los maestros que los acompañan y sobre todo a todo mi equipo de trabajo que realizamos todos los programas de tele. Pues nos despedimos, nos vemos la próxima. Yo soy Adri, chao. Adiós, díganme.